Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Hernández, docente del área de Ciencias Básicas de la Universidad de Cundinamarca en la extensión facultativa. Actualmente pertenezco al grupo de investigación Acción. Les acompañaré en la unidad 3 dándole respuesta al interrogante ¿cómo se mueven los cuerpos en dos dimensiones? En esta unidad trabajaremos sobre una de las teorías más relevantes en el estudio del movimiento en dos dimensiones. Galileo Galilei, nacido en 1564, físico y astrónomo italiano, desarrolló unos aportes significativos al tema que nos atañe en esta ocasión, pues postuló el principio de composición de movimiento, que dice que cuando un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de los movimientos que lo conforman se cumplen como si los demás no existieran. Esto se evidencia en las figuras que se muestran a la derecha. Inicialmente se tiene un movimiento horizontal en la figura 1, que se supone como un movimiento horizontal en ausencia de la fuerza de atracción gravitatoria y sin fricción con el aire. La segunda figura, en la parte superior derecha, muestra el movimiento vertical debido a la fuerza de atracción gravitatoria. La figura 3 muestra los dos movimientos combinados y la figura 4 la superposición de los movimientos anteriores, por lo que se puede decir que el estudio del movimiento horizontal uniforme y el movimiento vertical de caída libre nos permite modelar el movimiento de un cuerpo que cae desde el borde de una mesa debido a una fuerza que le otorga movimiento. Este aporte de Galileo es significativo ya que nos permite tener instrumentos para responder a nuestro cuestionamiento, ¿cómo se mueven los cuerpos en dos dimensiones? Esta unidad, al igual que las anteriores, está basada en la metodología Flipped Classroom o aula invertida, en la cual podrá observar las temáticas propuestas para posteriormente hacer una retroalimentación y poder aplicar los conceptos a problemas del contexto. En la unidad 3 trabajaremos las siguientes temáticas. Inicialmente abordaremos el tema de vectores en su definición y propiedades, seguido del procedimiento para sumar dos o más vectores por el método gráfico y por el método analítico. Luego veremos la aplicación de los vectores al análisis de movimiento en el plano, en el que puntualizaremos en dos casos particulares, el movimiento parabólico y el movimiento semiparabólico. Te invitamos a participar de las actividades propuestas en la presente unidad a través del aula virtual, así como del trabajo presencial para fortalecer el proceso de aprendizaje del núcleo temático de Física 1. Hasta la próxima.